Acabamos de prender la consola. Vamos a explicar cómo usar la consola. Aquí lo que vamos a hacer es activar el gen, siempre hay que activarlo para poder descargar los juegos y poder ejecutar los juegos instalados. Entonces ahí le damos X siempre. Él se viene acá al navegador. Entonces ahí le vamos a decir, ¿desea cerrar el navegador? Le decimos que sí. Y nos va a aparecer mis juegos, ¿ves? Si dejé juegos aquí, ahí los van a poder ejecutar, entonces, ¿verdad? O si no, los descargamos desde las tiendas, ¿ves? Desde esto. Entonces nos vamos a venir acá, vamos a descargar cualquiera de acá. Ahí va a haber un periodo de descarga y va a haber un periodo de instalación. Entonces, ¿dónde quedan los juegos de Play 1? Una vez se descargan, ya lo vamos a ver. Ok, ves, una vez se descarga, se instala. ¿Ves? Esto no en todos los casos. A veces puede quedar aquí en contenido de PlayStation, ¿no ves? Entonces, a veces lo instalamos desde aquí y habrán otros que se instalan directamente. Entonces, eso es dependiendo del juego, ¿verdad? Pero más o menos la mayoría va a ser así, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde se lo descargue, vamos a tener de la A a la Z. Y vamos a poder cargar el emulador también, ¿verdad? Entonces, varias cosillas. Una vez el gen está activado, solo hay que activarlo una sola vez cada vez que se prende la consola, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. En lo de las configuraciones, siempre revisar que estemos jugándolo en HD, ¿verdad? Nos metemos ahí, ya sea automático o en 720, cualquiera de esas dos, ¿verdad? Cualquiera de esas dos opciones. Entonces, eso es muy importante. Lo del MMSC es para cargar los juegos. Entonces ahí le damos X. Una vez activado el gen, cualquier juego ahí que tengamos instalado o que yo haya dejado, nada más le damos X. Entonces esto nos tira el menú principal. ¿Lo ves? ¿Ves? Una vez carga acá. Uno lo juega desde ahí. Pero como ya le digo, ahí van a venir muchos juegos. ¿Ves? Ahí vienen. Ya los que usted descargue de la tienda, le van quedando ahí, ¿verdad? Entonces habrán unos que duren más, habrán otros que duren menos. Son dos formas diferentes de descargar juegos, ¿verdad? Unos que yo dejo instalados y otros que son para descargar.